¡Holi, holi! Bienvenidos un día más, nuevo vídeo, nuevos avances de diciembre de Punto de Cruz. Vamos a empezar con la grabación del vídeo de avances de diciembre de Punto de Cruz. Madre mía. ¿Cómo ha pasado diciembre de rápido? Muy rápido. Vale. El día 26 de noviembre grabé el último vídeo mensual de avances y me tocó avanzar en Butterfly Silhouette una vez a la semana para el mes de diciembre. Ja, ja, ja. ¿La cogió alguna vez? Sí. ¿Cumplílo de hacerlo una vez a la semana? No. Como sabéis, he tenido también otras circunstancias personales por las cuales apenas he estado haciendo cosas. No, creo que solo hay un día en el que no haya hecho avances, que fue el sábado 24, que fue Nochebuena. El resto del tiempo sí que por lo menos he bordado en algo, aunque no haya sido en tantas cosas como me gustaría o tantos kits como me hubiese gustado. Vamos a empezar por Butterfly Silhouette, que el sábado 26 fue cuando grabé el vídeo, el domingo 27 lo cogí y le hice unos avancillos y luego lo volví a coger más adelante, ya os lo enseñaré, ¿vale? Butterfly Silhouette es este de aquí, de este kit de aquí, de Anchor, lo tengo metido en una bolsa Joy Sunday, pero bueno, esa punto de cruz contado y este es el avance que llevo, ¿vale? Si no me equivoco, lo que he hecho desde el último avance ha sido este verde oscuro, he conseguido continuar la florecita. A ver, que os lo enseño en la portada del kit. A ver si puedo sacarlo. Vale, aquí está. Que es que aquí tengo el patrón original, que no lo estoy usando, lo fotocopié y estoy usando una fotocopia. Vale, entonces, continué. Me faltan aquí unas crucecitas, ¿vale? Que serían estas 5 crucecitas de aquí. 6, perdón, 6 crucecitas de aquí para poder luego hacer el punto lineal, ¿vale? Sobre todo he avanzado en este verde que, como bien os comento, es este verde oscuro de aquí. Y he continuado un poco en la flor. No sé cuántas cruces he hecho en total. Sé que un día las conté, otro día no las conté. Pero bueno, por lo menos he hecho avances. Yo creo que de hecho lo marqué con un rotulador diferente o con un boli diferente, a ver. Efectivamente, lo marqué con un boli morado uno de los días y con un boli azul el otro. Así que más o menos sé la zona que he realizado, no os lo puedo enseñar porque evidentemente es el patrón, pero más o menos esto es como lo llevo ahora mismo. Este kit me va a acompañar a 2023, o sea que no me preocupa. El avance ya se irá viendo, ya se irá haciendo. Las cruces se hacen de una en una y por lo menos le he hecho cruces este mes, que muchos otros kits no pueden decir lo mismo. Sería Butterfly Silhouette. Lo siguiente que avancé fue el kit de autobús de ese momento. Como ya no es el mismo kit de autobús, no os lo voy a enseñar hasta que no llegue el día en el que lo acabé, ¿vale? Cogí Mini Lobby Sin de Air, le hice 602 cruces, lo elevé a 9,89%. Y yo al día siguiente hice un directo, el lunes 28 de noviembre, porque quería hacer el 10%, quería llegar al 10%. Hice 667 cruces más, llegué a un 10,74 y el día 30 de noviembre terminé la primera página con 238 cruces más y alcancé un 11,5%. A partir de ahí sí lo volví a coger, iba a decir no lo volví a coger, pero sí lo volví a coger un día más. Fue el 5 de diciembre y hice 170 cruces, alcanzando un 11,26. Ahora que tengo una página acabada, como ya no tengo referencias de conteo, me toca ir otra vez empezando de cero y contando. Os enseño cómo lo llevo con la primera página terminada. Lo tengo en este bastidor de barras del BC. Como podéis ver, he rellenado la primera página entera. No le falta ni una sola cruz a la primera página. De hecho, pues mira, de la de abajo tengo 3 crucecitas hechas y de la derecha ya empecé a meter color. He tenido que marcar un poquito... un poquito, solo un poquito, ¿vale? Tenemos por aquí estas crucecitas que ya están hechas, tenemos todo lo que había avanzado de la bola de discoteca hacia la segunda página, he ido rellenando por aquí arriba, esto creo que son el equivalente a 2 columnas, si no me equivoco, y bueno, pues esto es lo que llevo ahora mismo, aparte de la primera página, por aquí hay cruces sueltas, como podéis ver, y tengo este hilo aquí aparcado, porque bueno, pues dije, ya lo continuaré, y no lo he continuado nunca, de hecho, con la última vez que lo cogí, ya lo tenía ahí aparcado y no lo usé, y por detrás, va así, es un desastre, yo lo sé, vosotros lo sabéis, pero nadie lo va a ver, porque el cuadro va a estar enmarcado por esta parte, o sea que, precioso. Una primera página, no voy a llegar al 15% que me había propuesto para 2022, pero es una pasada, como está quedando aquí de bonito.
Continuamos con el kit de autobús el día 28 y Mini Love is in the Air. El día 29 de noviembre terminé el kit de autobús, que era Hibernate Fox. Lo tengo por aquí. ¿Es este? Sí, es este. Y empecé el siguiente kit de autobús, que fue Hibernate Deer. Vale, por aquí tenéis el zorrito. Ha quedado súper bonito. Mirad qué cosica. Qué cosa más linda. Lo tuve que volver a lavar. Lo volví a lavar y se le quitó la marca roja, que en la reseña me había dado cuenta de que se había quedado tinta de la impresión. Y así se ha quedado. Se ha quedado súper bonito. Lo tengo aquí envuelto para poder enseñároslo. Ahora ya lo guardaré en mi caja de terminados. ¿Para algo los usaré? Seguro. ¿Para qué? No lo sé. Empecé el kit de autobús Hibernate Deer. Al día siguiente volví a hacer el... Empecé el día 29, porque el 29 en el tren acabé el zorrito. Y empecé el propio cervatillo. El día 30 cogí el kit de autobús del cervatillo y lo vi sin de él. El día 1 de diciembre cogí Vegetable Babies, que está aquí, y el kit de autobús. Vale, vamos a ver cómo va Vegetable Babies. Es este kit de aquí. Os lo enseño. Es este kit de aquí, es súper molón. A mí me gusta mucho, me parece muy cookie. Y lo que estoy haciendo es, bueno, pues poco a poco, cuando me apetece, cojo el primer bebé, cojo un color del primer bebé y voy haciendo. Y con lo que me sobra de hebra, avanzo hacia otros bebés. Entonces, tengo por aquí muy poquito hecho. Como veis, tengo aquí un hilo acabado que no llega a cortar en ningún momento. O sea que tengo aquí el hilo acabado. Sé que es de este color del medio, que es el número 15, 745. Y... ¿dónde está? Aquí, vale. Entonces me lo traeré para aquí y haré estas puntaditas que haya por aquí, lo que me dé el hilo, ¿vale? Que está aquí. Lo que me dé aquí, lo que me quede de aquí, lo usaré aquí, ¿vale? Para ir haciendo puntaditas de esas claritas. Entonces, estos son los colores que llevo aquí. 1, 2, 3, 4, 5... Llevo un montón ahí puestos. Vale, simplemente, esta sería el revés. Entonces, con lo que he ido avanzando de los colores que me iban sobrando, pues tenemos la berenjena, tenemos el maíz hay más de lo que yo pensaba. Ah, claro, por aquí arriba hay un montón. Y aquí abajo hay otro poquito. Y en el bebé... rabanito, creo que es un rábano, pues tenemos otra vez un montón de puntadas, porque claro, es el primero que me pilla a mano. Entonces, tenemos por aquí del bebé rabanito, el bebé maíz, bebé berenjena, el único que no he tocado es la seta, y tenemos por aquí el bebé guisante, que es el que estoy haciendo. Nada, lo cojo muy poquito y lo avanzo muy poquito cuando lo cojo, la verdad. Pero bueno, menos es nada, tiene cruces, que es lo importante. Cogí el kit de autobús, vamos a ir dejándolos aquí, cogí el kit de autobús y al día siguiente, 2 de diciembre, acabé el kit de autobús, Hibernate Deer. Y ese lo tenemos por aquí, también tuvo que sufrir la relavada. Otro que es súper mono. Mirad qué cosita más adorable. Decidme que no hacen un juego precioso. Sé que hay otros dos en la colección. No los he encontrado en ninguna de las tiendas de colaboración, ¿vale? Puede ser porque no me sé la referencia para la etiqueta. Aquí me ha quedado una mancha que no es ni de la tinta, ni del haberlo lavado, ni de dónde lo sequé. No sé cómo lo manché, pero no se quita. Estos son súper adorables, sé que hay otros dos en la colección, que creo que uno es un gato y uno un perro, si no me equivoco, ¿vale? Los he visto en AliExpress, así que probablemente los coja para completar la colección, porque me han parecido súper monos. Y seguro que para hacer un proyectito aparte, van genial. Como veis, el kit del zorrito, tardé 1, 2, 3, 4... 5 días, 4 días y medio más bien, y el del ciervito, 1, 2, 3, 4 días, 3 días y medio más bien. Era más fácil el del ciervito que el del zorro. Continuamos con el nuevo kit de autobús de ese momento, que no lo había empezado todavía, que era Christmas Tiger. Lo empecé el sábado 3 de diciembre, el viernes solo lo había preparado. El domingo número 4, día 4 de diciembre, solo hice kit de autobús. El 5 de diciembre hice Mini Love is in the Air y kit de autobús. 6 de diciembre, 99 cruces en Butterfly Silhouette, es decir, mínimo hice 100 cruces. Y el otro día debía hacer otras 100, así que unas 200 cruces al mes. 7 de diciembre, kit de autobús. Y 8 de diciembre, kit de autobús tigre navideño acabado. Acabé el kit de autobús del tigre navideño.
El tigre navideño pertenece también a la colección de animalillos de Navidad. Y este es Christmas Tiger. Es precioso, es una monería. Ha quedado súper divino. No sé, me encanta. No sé qué os parece a vosotros, pero es que a mí me parece súper adorable. Me están gustando un montón estos mini kits. Estoy disfrutando un montón haciéndolos y para mí es lo más importante, ¿no? Disfrutar con ellos. Me han sobrado muchos hilos de todos y como ya os los había enseñado, pues más o menos ya están aquí apartados. Preparé un nuevo kit de autobús, en este caso fue Flower January, que la empecé el día 9 de diciembre. También empecé el castillo azul. Vamos a ver el castillo azul lo primero, porque el otro como lo acabé, os lo enseño en otro momento. El castillo azul es un nuevo kit que ya habréis visto en mi canal. No es de Joy Sunlight, pero lo tengo en esta bolsa. Es este kit de aquí, no lo voy a sacar de la bolsa porque esta imagen me cuesta un montón meterla de vuelta. Es muy justa para esta bolsa, entonces me cuesta un montón meterla de vuelta. Y además es que como ya está un poquito rota, pues no quiero sacarla. ¿Vale? Entonces, este kit trae una montañada de hilos, una montaña de trencitas. Yo al final he elegido bordarlo uno por uno. Es decir, una hebra en la trama de hilo, bueno, la trama es la que es 18 counts, y he decidido hacerlo en uno por uno. Esto es lo que llevo, os lo voy a enseñar por detrás porque por delante se va a ver más bien poco. Esto es lo que llevo, lo he cogido dos veces. Empecé el castillo azul, continué el castillo azul y creo que no lo volví a coger más, dos días, 9 y 10 de diciembre. Y aquí tengo un hilo empezado, de hecho, que ahora mismo ya no sé ni qué color será. Creo que sí sé cuál es, pero bueno, no sé por qué está aquí suelto. Ah, ya sé por qué. Es este color, el 3. Si no me equivoco, es el 3. Efectivamente, es el 3. ¿Vale? Entonces, corté la hebra a la mitad. Porque al trabajarlo uno por uno, la hebra es tan larga y la cruz tan pequeña que es que no me daba la vida. Estas son las crucecitas. Vamos a ver si se pueden ver. Estas son las crucecitas en uno por uno, en una, con un hilo. A ver si puedo enfocárselo. Yo creo que ahí se ven. Quedan muy monas. He de decir que la simbología se ve bastante bien. Hay algún símbolo un poquillo más complicado, pero no me está dando problemas por lo pronto. La verdad que es que empecé también por una zona en la que apenas hay cambios de color. Hombre, a ver, antes de empezar con un proyecto así de grande... Uy, que ahora no enfoca. Perdón, vamos a ver si consigo que enfoquéis. Vale. Si empiezo un proyecto así de grande, de 30x50, de 11, 18 count, y pretendo empezar por la zona más peliaguda de todas, que tengo un montón de confeti, mal voy. Tengo que rematar la tela, ¿vale? De decir que la tela me está gustando. Es una tela muy extraña. El tacto es muy raro, es como plasticosa. No sé, y no es cosa de la impresión, ¿eh? Porque pensé que podría ser de la impresión, pero es como plasticosa. No sé, está muy guay, eso sí, se borda a gusto en ella. Igual, bueno, he visto a alguien que me ha comentado que lo está, que tienen un kit de 18 count de este tipo de tiendas, que lo están bordando a dos hebras en vez de a una. Y también he visto gente que me ha dicho que lo está bordando a una. Estoy hablando de un grupo de Facebook de habla inglesa, entonces no os puedo hacer referencia a las personas en sí porque no me acuerdo. Hay gente que lo está bordando a dos y gente que, como yo, lo está bordando a una. Pero coincidimos en que los hilos son mucha cantidad para el cuadro que es. Que nos encanta eso, pero efectivamente yo creo que es que se han confundido de la cantidad de hilos porque se han confundido el tipo de kit que es. Han sacado muchos más kits en 18 count, cosa que me parece súper guay. Lo que sí que he visto es que hay el mismo lienzo en 18, 14 y 11 count y en los tres es del mismo tamaño. Y es como, me apetece pedir los tres tamaños para ver las diferencias de renderizado, porque claro, no es lo mismo 18 count que 11. Entonces, empecé el día 9 el castillo azul y continué en Princess Silhouette. La silueta de las princesas es este kit de Nene Designs. No es un kit, perdón. No es un kit. Es un patrón de Nene Designs, si no me equivoco, que lo estoy haciendo en un retal de tela 14. Esto es lo que llevo, más o menos. He tenido que deshacer. Porque llevaba un buen cachito del vestido, un poquito más de lo que veis, del traje de la princesa. Cuando me di cuenta de que había contado mal y tenía uno más.
Del negro. Y tenía uno más del negro durante un buen cacho. Entonces, empecé a hacer colores. Para ir quitando colores, hice un montón del confeti que había, que eran dos, tres puntos sueltos. Como los hice solo, los iba a hacer solo aquí, hice, cerré, como podéis ver, hay un montón de pasadas. Y ahora la idea es continuar con el 310 hasta terminar el 310, que solo queda aquí. Y continuar rellenando los colores rojos, ¿vale? Porque lo que quedan son rojos y granates. Y una vez finalice con eso, pues pasar ya a la siguiente carátula. Ah, carátula. A la siguiente vidriera, que bueno, pues ocupará aproximadamente lo mismo hacia aquí, ¿vale? Un cachito así. Y pasaríamos a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Entonces, así es como lo llevo. Lo cogí ese día, creo que lo cogí otro día más, pero no me acuerdo. Entonces, lo vamos a ver ahora en el calendario. Si lo cogimos de una vez, bueno, pues lo cogimos de una vez. Y si no, pues ese día no apunté cuántas cruces había hecho. El sábado 10 de diciembre cogí el kit de autobús y el castillo azul. El 11 de diciembre acabé el kit de autobús January, enero. Y lo tenemos por aquí terminado. Ha quedado muy bonito. Creo que es así. Sí, es así. ¿Vale? Este sería enero. Ya tengo enero, ya tengo febrero acabado. Y continuamos para bingo porque vais a ver más meses en este vídeo. Enero, febrero. Febrero lo visteis el mes pasado, enero lo vemos este mes. Y preparé el nuevo kit de autobús de ese momento, que no lo había empezado todavía, que era Christmas Dear, el renito de Navidad. El 12 de diciembre empecé el kit de autobús y rompí la aguja. Entonces ese día apenas pude hacer avances y empecé un nuevo kit, bueno, un nuevo proyecto, que lo tengo metido en esta bolsa. No tenía bolsas de proyectos, ¿vale? De las de Joyce Sunday. En ese momento no tenía. Ya tengo, porque obviamente como he terminado cosas tengo un montón. Pero lo metí aquí porque la tela, como veis, se comprime muy bien, queda súper bien y solo lleva dos colores, de los cuales por ahora solo tengo uno. Entonces, empecé un patrón de llamado Mysterious Shadows de Witty Cross Stitch. ¿Vale? Tengo por aquí el color 939, que lo estoy bordando a dos hebras, es una tela 14. Lo estoy bordando eso, a dos hebras, lleva dos colores, 939 y 964. El 964, como no lo tengo, he hecho un pedido a la tienda de AliExpress, que es la que me enviaron 630 parejas porque yo pedí fatal, pues a esa tienda le hice el pedido. Efectivamente. Entonces, lo primero que hice fue marcar la tela, y marqué la tela del revés, ¿vale? Por la parte de atrás. ¿Por qué? Pues porque yo no suelo marcar la tela. Entonces, no me apetecía hilvanarla. Y yo quería centrarlo. Calculé la tela que necesitaba, la recorté y pinté las marcas de dónde a dónde me llegaba el patrón. El patrón llega de aquí a aquí, más o menos. Entonces vi que me sobraba y lo dejé así. Quise dejarlo premarcado. Pero lo marqué por la parte de atrás para que ante cualquier cosa, si luego no lo puedo quitar o no se borra o lo que sea, es a lápiz, pero nunca he tenido problemas, pero por si acaso, que por lo menos no se viese. Empecé el kit ese día y le hice 429 puntadas. Y este sería el resultado. Son las tres, los trillizos de Pesadilla antes de Navidad. Y solo es las máscaras en 939 y por de bueno, aquí sí que le marqué el centro. Y por el sombreado va en 964. El 964, como aún no lo tengo, pues simplemente voy a bordar el 939 y luego ya bordaré todo el 934. Esta tienda me gustaría presentarosla en algún momento porque no solo me compré un patrón, ni dos, ni tres, me compré cuatro a la vez, porque tiene promociones cuantos más patrones compres. Entonces me compré cuatro patrones, los cuatro relacionados con Pesadilla antes de Navidad. Este es el primero que empiezo, pero ya tengo más preparados. ¿Vale? Tengo otro preparado y he pedido los hilos para otro de ellos. Es decir, tengo tres para empezar. Uno todavía no lo tengo para empezar. Hay patrones que sí que son compatibles con Pattern Keeper. ¿Vale? Alguno no lo es. Después de que hablase yo con ella, porque además es una chica española muy maja y muy agradable, a mí me trató genial cuando hablé con ella, porque le consulté directamente si tenía compatibilidad con Pattern Keeper y me dijo, pues no tengo ni idea. Y le dije yo, vale, no te preocupes, y me dijo que lo iba a probar. Y probó, y efectivamente algunos de sus patrones sí son compatibles con Pattern Keeper. Entonces yo me compré cuatro patrones, de los cuales uno fue el único que me ha dado problemas para meterlo en Pattern Keeper. Los otros tres, sin ningún tipo de problema.
Así que está genial saber que tenemos unas artistas maravillosas que ahora nos pueden ofertar también en patrones de punto de cruz. Súper chulos y súper frikis, porque he visto que tiene un montón de patrones frikis. Sé a quién le iban a gustar. A Teresa del canal Punto de Cruz Friki le tendría que gustar un montón esta tienda. Tengo que decírselo. Seguro que le encantaría, porque tienen patrones muy especiales. A mí me ha gustado mucho. 429 cruces, si no me equivoco, llevo un 6%. El martes día 13 hice kit de autobús y Crack Village, que iba a grabar vídeo. ¿Y sabéis lo que no hice? Grabar vídeo, porque dije... El martes día 14 dije, bueno, el vídeo lo tengo que subir mañana. Voy a aprovechar, hago avances hoy y mañana ya grabo el vídeo y lo subo. ¿Grabasteis vosotros el vídeo del sal? No, ¿verdad? Pues yo tampoco. Entonces, ¿qué llevo? Nada, seguí avanzando en las muñequitas de la primera parte, las primeras muñequitas, y con los colores que me iban sobrando iba avanzando por el resto. Como podéis ver, pues ya tengo algunas cosillas avanzadas. Voy muy lenta, muy despacito, con mucha calma. Entonces, mi intención es seguir avanzándola, pero es que no me da la vida, no me da la vida. Ojalá tener tiempo para todo, chavales, pero no, no se puede. Sobre todo cojo los kits de autobús, de ahí los avances en ellos. Por eso hay, por lo pronto, que hayáis visto 4 acabados. Continuamos miércoles 14, kit de autobús. Miércoles y jueves 15 terminé las cruces del kit de autobús, Christmas Dear, y sustituí el kit de autobús por River Valley Winter, ¿vale? Que es una de las Four Seasons River Valley, que son las estaciones, precioso la verdad el cuadro, de River Valley, del Valle del Lago, básicamente. Precioso, las estaciones quedan... súper bonitas, súper, súper bonitas. Este os los voy a enseñar ya. Porque ese, el día 15 no lo cogí, pero el 16 sí que cogí este kit de autobús. Y no lo cogí el 16 solo, sino que lo cogí del 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Y el día 25 ya lo cambié por otro kit de autobús, ¿vale? Es este kit de aquí. Es la estación de invierno. Llevaba muy poquito. Por no deciros que igual llevaba menos de 100 puntadas. ¿Vale? Le he hecho un montón. Llevo más de un tercio. ¿Vale? Llevo una, dos, tres, cuatro columnas completas. La quinta columna, como veis, le falta un poquito. Pero si lo junto con lo que hay en las seis, está completa también la quinta columna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, voy por la cinco. La seis la tengo empezada. ¿Vale? Y lo que he ido haciendo ha sido ir trabajando por columnas. Como podéis ver, hay un montón de avance. Increíble. O sea, el avance tan rápido que le he hecho en apenas una semana. Poco más de una semana, que lo he estado cogiendo todos los días, menos Nochebuena. Le he hecho un montón de avance. O sea, imaginaros si yo me centrase en este proyecto, solo este proyecto. Que cuando voy en el tren y en el autobús borde esto, y cuando estoy en casa borde esto. Es que lo ventilo. Es pensarlo y digo yo, jolín, tan rápido bordo realmente, lo ventilo si lo hago así. Llevo más de un tercio. Entonces, este kit lo cogí unos cuantos días y lo convertí en un kit de autobús temporal, porque no tenía ninguno pequeño que me apeteciese llevar. Entonces dije, bueno, pues mientras no tengo uno pequeño que me apetezca llevar, llevo este. Y entre las estaciones, las cuatro, elegí invierno porque estamos en invierno. Vale, entonces el 16, 17 lo volví a coger, 18 lo cogí. El 18 también hice algo de punto lineal del Christmas Deer, del ciervo de Navidad. El 19 volví a coger el kit de autobús, 20 cogí el kit de autobús y acabé el Christmas Deer. Porque hice el punto lineal en dos sentadas. Tenemos por aquí este kit es el del ciervito con el regalo, que es súper cuco. Mirad qué cosita, es súper mono. Queda súper adorable. Tengo un montón de proyectos así ahora navideños. De cosas súper pequeñas y súper molonas. No sé. Como bien sabéis, los paisajes navideños es que no son muy fuerte. De hecho, el de invierno de las estaciones lo tengo porque es invierno. Y porque tengo las otras tres estaciones. Sabéis que no es mi tacita de té. Pero los animalillos navideños me gustan mucho. Tengo que mirar más animalillos con jerseys y todo eso. Sé que hay una colección entera de un artista, que es una colección entera
de animales con jerseys. Tengo que mirarla. Acabamos Christmas Deer. Empecé el día 21, continué con el kit de autobús de River Valley. Empecé el abanico bordado. Sudor y lágrimas. Ya os lo digo. Sudor y lágrimas. El abanico bordado es este kit de aquí. Que es para hacer un abanico así. No sé si lo veis. Creo que está por aquí la foto. Sí, aquí está. Que es para hacer un abanico así. Ahí lo veis, ¿vale? Entonces, este sería el abanico que hay que hacer. La tela para bordar es una tela de malla muy fina. Que podríamos decir es como un tul, pero no es un tul. Lo que es el bordado... A ver, quitando que se me ve por detrás aquí. Una de las pasadas del hilo. En lo demás no. Por suerte en lo demás no. Pero si lo veis aquí, a ver si se ve. ¿Veis que se me ve por detrás una de las pasadas del hilo? Pues voy a enseñar el revés. He hecho un revés casi... A ver, que no enfoca. Uy, hoy tengo el día con el enfoque. Tengo un revés casi perfecto. Casi. ¿Vale? No sabéis lo difícil que ha sido. Y aquí podéis ver que llevo todo este cachito del abanico. ¿Vale? De enganchar el abanico metálico. El bordado en sí, la mariposa... A ver si enfoca... Queda súper guapa. A mí me ha encantado. Me ha encantado hacerla. Pero llevo muy mal esto. Esto de bordar el abanico. Hay que bordar todo el alrededor del abanico para luego poder recortarlo y que no se deshaga. Tengo la sensación de que voy a terminarlo. Voy a recortarlo y se me va a deshacer. Entonces. Creo. No sé cómo lo voy a hacer. Que cuando lo termine... Voy a remeter un poquito, como buenamente pueda, la tela por detrás y pegarle algo por detrás para que no se vea al revés y para que esto quede bien sellado. Porque me da la sensación de que yo luego lo recortaré y se deshará. Pero está muy bonito. Y es que lo que ha sido coser el borde del abanico, esto negro, me llevó un montón de tiempo para hacer eso. Para hacer esto. No puedo. Me supera. Es mucho. Continuamos. El 22 cogí el kit de autobús, 23 cogí el kit de autobús, 24 Nochebuena no bordé, 25 kit de autobús River Winter, cambiamos kits a flor de mayo. Esta es una pregunta recurrente. ¿Cómo te llevas los kits de viaje? ¿O en el autobús o en el tren? Así. Tengo un neceser, una bolsa tipo bolsa de proyectos, pero es una bolsa que es un neceser. Y llevo aquí el kit, los hilos. Vamos a sacarlo todo y empezamos. Tenemos por aquí. Un cortahilos. ¿Por qué? Porque tiene tapa. Entonces yo llevo un cortahilos porque tiene tapa. ¿Que si tuviese las tijeras con tapa me serviría? Sí. Aquí es donde voy guardando los hilos. ¿Qué es esto? Los hilos sobrantes. Hilos de los que ya he terminado de bordar ese color. Y como no me gusta guardar las hebras empezadas que llevo cuando ya he terminado el color completamente, ¿vale? No me gusta guardar las hebras empezadas porque como veis, del uso del trajín de la tela, pues pueden desplecharse un poco en el final. Sobre todo en los kits de 11 count, que en este caso es 11 count. La paleta de colores, que estoy usando la propia que trae, esta personalmente no me gusta nada y mucho menos para llevar en el tren o para llevar en el autobús, porque ya he perdido hebras alguna vez, porque se me sueltan, se me caen, no me doy cuenta. Por aquí la aguja del kit, que viene una aguja aquí y la aguja que estoy utilizando. Y lo tengo doblado porque es muy grande para entrar dentro del organizador, ¿vale? 14 colores trae este kit, no los organizo, no los enrollo, porque si no, luego para usarlos son tostón. Y bueno, pues aquí tengo mis restos de hilos. ¿Por qué los guardo? Pues porque los guardo. Tengo un bote, no sé por qué. Y por aquí, pues este lo empecé el día 25. No, perdón, el 26 lo cogí, el 26, 27 y 28. Es decir, lo que llevo es lo que hice en 3 días. Hoy lo dejé con el hilo azul, bueno, el símbolo azul. Es decir, ya tengo terminados 1, 2, 3, 4, 5, 6 colores. Voy por el número 7, que es este azul oscuro, ¿vale? El 7, el 8 y el 9 probablemente los acabe mañana, porque el 7 lleva muy poquito, el 9, ese, el 8, perdón, solo lleva un 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 cruces lleva el número 8 y el 19 es el moradito, así que fijo que sí los acabo, tres colores que acabaré mañana. La estrella, pues igual sí, igual no.
El azulito, si lo llego a tocar, pues igual sí, igual no, no lo sé, ¿vale? Yo no me marco metas específicas con los kits que llevo en el tren porque a veces me descentro, estoy escuchando un audiolibro y pues me descentro. Y la parte de atrás, así es como va, ¿vale? Así podéis ver más o menos cómo va. Está quedando muy chulo, es la flor de mayo. Tengo ya también en proceso la de julio, vais a verla ahora, porque esta es la flor de mayo. Os voy a enseñar cuál sería la imagen un momento. Esta sería la imagen de la flor de mayo. Ahora no enfocas otra vez. Mira, llevo un día con el enfoque de la cámara. Ahí estamos, flor de mayo. Muy cuca, es como un algodón. Y tenemos también empezado ese día, porque ese mismo día, el día 26, lunes... Yo empecé la flor de julio. ¿Por qué? Porque sí, porque tengo las dos y quería empezarla. Además, es que esta tela es súper blandita y gustosa de trabajar. Tenemos por aquí la flor de julio. Muy monas. Vale, pues lo empecé. ¿Y qué hice? Pues fui cogiendo los colores de la mariposa. Porque la mariposa tenía colores que no iba a ver más en todo el lienzo. Y decidí, en toda la labor, perdón, y decidí bordarlo entero. Terminé de bordar la mariposa y alargué los hilos a lo que me daba del resto de zonas. También cogí colores que solo estaban desperdigados, ¿vale? Por ejemplo, el 3 ya no está, ya está bordado. El 7 estaba en la mariposa, el 8 estaba en la mariposa, el 9 tenía solo puntadas sueltas, ya está bordado. Estos ya no. El 14 también está bordado ya, que era un azulito, es este azulito de aquí. Y yo creo que ya no bordé ninguno más. El 16 es todo el borde, que no lo he bordado todavía, y el 19 estaba en la mariposa, que también lo he bordado. Entonces, bueno, pues el número 6, que no está en... El número 6 no tiene cruz completa, solo es punto lineal. Entonces, nada, así es como va. Llevo poquito, pero bueno, por lo menos está empezado. La tela es que es súper blanda. Un gusto trabajar en ella. Un gustazo trabajar en ella. Tengo aquí... ¿Escucháis? Como que se me ha soltado... Tengo que revisar el suelo. Porque es al lado de la silla, pero es como que hay una burbuja de aire en el suelo. Vamos a ver. Y luego cogí el día 27 y el 28 el guía de autobús. No volví a hacer nada más. He trabajado en un montón de proyectos a lo largo del mes de diciembre. Vamos a contarnos, ¿vale? Tengo por aquí también el guía de autobús y el Josephine Wall. ¿Vale? Entonces... voy a apuntar aquí ahora lo de que grabo el vídeo de avances de diciembre, tal y cual, pero de cara a enero empieza el Whip Go, con lo cual no voy a hacer ruleta, ¿vale? Entonces vamos a contabilizar el número de proyectos en los que he trabajado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 proyectos terminados. ¡Qué pasada, eh! 5 proyectos terminados. ¡Ah! ¡Qué guay! 5 proyectos terminados. Tenemos por aquí el abanico. Entonces, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el Josephine Wall, 16. 16 proyectos a lo largo del mes de diciembre y yo creo que los avances son buenos. Quizá no en todos. Pero solo pensad en lo que he avanzado de esto. Son cruces, ¿eh? Y las mil y pico cruces que hice en el Josephine Wall, que también se notan, que es este, el Heaven and Earth Designs. Este es mi principal de 2023 para el Whip Go. Estoy muy contenta, muy ilusionada. ¿Y qué queréis que os diga? Son muchos avances, muchos, muchos avances. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Y nos vemos prontito en el próximo vídeo, pero antes de ello vamos a revisar 28, 29, 30, 31, 32. 32 proyectos llevo en 2022, 32. Madre mía, se dice pronto, me meterán 24. Muchas gracias por haberme acompañado un día más y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Adiós.